Y Bienvenidos a este tutorial en donde les mostraré cómo hace esta máquina para matar los Wither extremadamente rápido. Aunque el título diga que es granja de estrella de Nether, realmente no se llama así. Su verdadero nombre es Wither Killer, que es una máquina para matar Wither, ya que todo lo otro lo tienen que farmear vos, como las cabezas y la arena de alma. Pero esta máquina lo que hace es que si tiene una granja de esqueleto Wither, pueda matar los Wither extremadamente fácil. Así que acá le voy a dejar un momentito para que busque los materiales, para que lo puedan pausar y buscarlos. Y también van a necesitar estas cositas extra que es para romper el. El portal de lo cual le voy a enseñar bien. Acá le dejo los materiales que vamos a necesitar para romper el portal. Aunque les recomiendo que busquen algunos más porque a veces suele fallar en lo que sería romper la bedrock. Así que por las dudas, busquen algunos más. Así que empecemos con el tutorial. Primero que todo, necesitamos el portal que ya esté prendido, que no esté el dragón. Así que necesitamos si tenemos prendido, pues si no, después no podemos volver. Pero bueno, acá lo que vamos a necesitar es que sean de ancho, necesitamos que sea 12 bloques de ancho. Acá desde un lado del portal vamos a contar unos 5 bloques hacia allá y desde este lado vamos a contar 35 bloques para allá con 7 bloques de profundidad. Así que van vale, a tener que picar todo eso para que ingrese la máquina porque la máquina va justo por debajo del portal. Bien, yo acabo de abrir esto, no se asusten, es simplemente para que ustedes se guíen. Esta sería la parte larga, sí, para que ustedes se guíen más o menos cómo van a empezar. Esta sería la parte de los 35 bloques. Desde este bloque de Pedro que está justo en el medio, vamos a poner desde abajo, vamos a ir dos bloques hacia abajo y acá vamos a ir dos hacia la derecha. Así que el bloque de tierra quede justo en esta posición, así abajo del portal, porque acá necesitamos romper lo que sería el portal. Esto vamos a poner un hongo. Y lo vamos a hacer crecer y como van a ver el hongo se ha, eh, se ha generado y lo que pasa es que aquel hongo va a romper el portal. Como están viendo lo rompe. Y acá simplemente eso lo sacamos simplemente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a necesitar colocar. Una obsidiana justo acá en el bloque central Vamos a colocar un pistón mirando hacia arriba Vamos a colocar una TNT acá Una TNT abajo Vamos a colocar un bloque sólido al lado de la TNT Vamos a poner una trampilla justo por debajo De lo que sería eh, esta obsidiana En la parte del obsidiana sí y acá simplemente lo que vamos a hacer Vamos a colocar una palanca justo por el lado De lo que sería el bloque sólido Y acá lo que vamos a tener que hacer Van a tener aquí a los ajustes En la parte de controles, redfin y controles Y donde dice eh, poner bloque acá Van a tener que poner una y la van a tener presionada yo lo voy a hacer con un mod que se llama aquero eh, bien yo acabo de poner acá esto así para que usted lo entienda esto lo voy a poner un toquecito así eh, acá lo que van a tener que hacer eh, van a tener que cambiar justo este pistón mirando hacia abajo en el momento que explote la tdt entonces lo que vamos a hacer yo por ejemplo acá voy a seleccionar el pistón y acá lo que vamos a hacer vamos a poner la trampilla esta, de esta forma vamos a activar la palanca y vamos a tener que cambiar este pistón que está justo por la orilla justo eh, mirando hacia abajo con la tecla que acabamos de poner entonces acá yo voy a activar la palanca en, el, en mi caso yo tengo una tecla ya colocada y esto vamos a activarlo y como están viendo eh, el pistón se acaba de cambiar si ¿sí? se acaba de romper la bedrock y esto lo vamos a repetir acá al lado y acá al lado y acá vamos que repetir nuevamente el proceso acá desde al lado del pilar este mismo bloque de vetro que sería el segundo que está acá, vamos a bajar tres bloques hacia abajo y luego uno hacia la derecha. Esto lo vamos a sacar y ah, perdón, y uno más hacia la derecha. Y esto lo que vamos a hacer, vamos a poner un nuevo de color rojo, lo hacemos crecer y como están viendo acá se acaba de crear y esto nos va a romper el portal, sí. Bien, y acá como acá de ver se acaba de romper nuevamente el portal, lo cual acá vamos a venir. Vamos a traer uno, dos, tres cuatro bloques y vendremos eh, hacia este lado sería 1, 2, 3 y acá en el tercero sería vamos a colocar un hongo de color rojo lo haremos crecer con... y acá nos volverá a romper el portal si ¿sí? o sea rompe nuestro el portal lo que pasa es que nos deja para trabajar cómodamente por acá esto lo vamos a sacar y ahora venimos hacia este lado vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 y eh, hacia la parte de adentro vamos a colocar tres más 1, 2, 3 ahí está como están viendo tiene que estar justo en el centro y acá en el último bloque vamos a colocar otro honguito y vamos a hacer crecer el hongo. Esto va a romper absolutamente todo y como están viendo el portal no va a quedar chiquito, así que bueno eso sí van a tener ese pequeño detalle que el portal acá es chico, pero bueno ya que lo que vamos a tener que hacer vamos a tener que sacar estos tres de Pedro que está por acá. Esto los van a sacar al igual que este bloque de Pedro que está justo del otro lado. Este también lo van a tener que sacar. Por eso dije que traje un poquito más de ítems porque a veces hay mucha posibilidad de fallar en el momento que se cambia el pistón, así que bueno eso ya una vez que lo tengan listo acá en esta línea de vedro que rompimos vamos a necesitar colocar tres dispensadores mirando hacia abajo y acá vamos a poner atrás de los dispensadores tres bloques temporales porque acá vamos a necesitar colocar eh, apuntando hacia lo que serían los dispensadores, esto vamos a colocar soltador mirando de esta forma así, que queden a, eh, apuntando hacia lo que sería el dispensador. Y acá vamos a poner también bloques temporales, en lo cual acá vamos a poner soltador de esta forma. Y esto lo vamos a hacer, estos es bloques temporales, porque acá atrás vamos a colocar tres tolvas mirando a los soltadores. Y acá del soltador del lado derecho vamos a colocar. Lo cual en este primer eh, tolva que está por acá, vamos a colocar un soltador mirando hacia arriba, que quede de esta forma. Luego les vamos a colocar una tolva eh, apuntando hacia el, ese soltador. Y luego vamos a poner un soltador mirando hacia este lado De esta forma que quede mirando hacia el lado de la tolva Atrás de este soltador que acabamos de colocar Vamos a poner un dos bloques temporales Porque acá vamos a necesitar colocar Otro soltador más así Apuntando hacia ese soltador Y acá vamos a poner bloques temporales pues Porque necesitamos bajar 1, 2, 3, 4 y 5 bloques Esto lo vamos a sacar Porque acá necesitamos colocar Soltadores mirando hacia arriba Hasta que llegue este sería 1, 2 3 y 4 soltadores de esa forma y este lo podemos sacar. Acá al lado de esta tolva, de este lado donde está el sotorniendo hacia arriba, vamos a poner un bloque sólido y vamos a colocar un pistón pegajoso arriba del bloque sólido. Ponemos bloque temporal y vamos a poner otro bloque sólido de esta forma. En el cual, acá de este bloque sólido, vamos a colocar 1, 2 y 3 eh, gota reston. Acá donde acabamos de colocar la gota reston, vamos a colocar bloque temporal. Le vamos a colocar uno por acá. Entonces, acá vamos a colocar tres hacia abajo: 1, 2 y 3. Y este lo sacamos. Y arriba de este bloque temporal, que estaría un bloque abajo del soltador, vamos a colocar un observador mirando hacia arriba. Otro mirando también hacia arriba, como están viendo. Y un tercero, ¿sí? Esto queda justo eh, el soltador un bloque más abajo de lo que sería este observador. Y acá ponemos otro bloque temporal, porque acá vamos a necesitar colocar un observador mirando a ese bloque temporal. Y ahora en el segundo observador vamos a poner otro observador mirando a ese observador. Y arriba del último soltador que tenemos por acá, vamos a necesitar colocar un observador mirando hacia ese observador que está mirando ahí, que son cuatro en total, y pondremos un observador mirando ese observador, que quede de esta forma. Esto para chequear si lo tienen bien, simplemente ponen un bloque acá adentro y eh, ponen un bloque temporal hasta que deja ese ruido, vuelven a sacarlo, vuelven a ponerlo, vuelven a sacarlo, y esto lo que va a hacer es que van a venir eh, justo acá los... Los ítems, entonces con eso ya te das cuenta de que si está funcionando o no. Bueno, ahora acá atrás de las tolvas, esto, vamos a necesitar colocar tres bloques temporales y vamos a colocar dos bloques temporales por debajo y dos por el frente, o sea, sería atrás de la máquina y esto lo vamos a sacar. Bien, ahora vamos a necesitar pistones porque acá abajo del primer soltador, recuerden que acá están los dispensadores y en esta parte del soltador vamos a necesitar colocar tres pistones mirando hacia adentro del portal. Y acá eh, donde están estos dos observadores vamos a colocar vidrio de esta forma. Así dos. Ponemos uno más, otro más. Y acá volvemos a poner vidrio de esta forma. Entonces serían cuatro en total de un lado, cuatro del otro y en el medio uno solito. Y acá vamos a colocar un bloque temporal, porque necesitamos colocar eh, vidrio de esta forma. Vamos necesitamos colocar dos vidrios así. Y otro más hacia abajo, esto lo sacaremos. Bien, ya que lo que vamos a hacer, vamos a, ir a dejar esta parte directamente caro con arena de almas. Simplemente lo que vamos a hacer, vamos a poner tres bloques temporales, pondremos tres bloques de arena de almas y esto lo sacaremos. Y a cada lado del bloque de vidrio también colocaremos otro bloque de arena de almas. Perdona, que me he equivocado. Acaba también otro bloque más de vidrio. De este bloque de arena de almas vamos a poner también vidrio de esta forma que quede hasta este lugar. Y acá ponemos uno más y simplemente cerramos absolutamente todo esto de acá. Que quede de esta forma. Así que quede como una caja, por decirlo. Bien, acá sobre donde está la arena de alma, justo en el bloque central, vamos a colocar eh, cuatro bloques temporales hacia abajo. Quede uno, dos, tres y cuatro. Estos tres los sacaremos. Y hacia el lado donde más largo tenemos, vamos a colocar eh, dos bloques más temporales. Este lo sacaremos. Y este colocaremos dos toblamientos hacia aquel lado. Que queden justo de esa forma. Sobre la primera tolva vamos a colocar un rail y una minecart por encima con tolva. Esto lo sacaremos y como están viendo la... La mini car quedaría sobre la tolva. de no tocarla porque se va a caer. Bien, y ahora lo que haremos en el mismo bloque central, pondremos un bloque temporal, colocaremos una pared y este bloque temporal lo sacamos sobre la bedrock, justo en la misma dirección de la pared, vamos a colocar un pistón mirando hacia abajo y al lado colocaremos un bloque de resto, lo cual esto se incrustará de esta forma. Y acá lo que tendremos que hacer será colocar una tolva así. Otra acá apuntando sería hacia el lado de la minecart. Este también acá sobre la pared le dan clic y esto automáticamente se pone. Y acá vamos a poner tolva mirando a esa tolva, esta tolva mirando a esa y acá otra tolva mirando a esta y otra tolvita mirando a esta. Acá me he equivocado, me, ahora me doy cuenta de que esto no, esto está de más esto tiene que ir justamente acá, esto lo tengo que modificar y como están viendo quedaría como un círculo, ¿no? Entonces si quieres sacar un ratito este bloque y acá simplemente salimos porque esta parte ya estaría lista. Simplemente volvemos a colocar el bloque de, de arena de alma y ya estaría. Y Ahora sobre el pi los pistones estos que tenemos al frente de, de los dispensadores vamos a colocar una slab de esta forma que sea una slab alta que fíjense que está en la parte de arriba del pistón. Y otro más hacia la parte donde está el pistón pegajoso y uno hacia atrás de esta forma. Entonces acá vamos a colocar tres gotas de redstone que queden de esta forma. Y justo sobre este esta redstone que está por acá que acabamos de colocar, en ese bordecito vamos a poner un bloque de que quede de esta forma. Esto va a quedar estirado. Acá este bloque de vamos a poner un bloque temporal y vamos a colocar un bloque sólido. Este lo sacaremos pondremos una gota de resto Bien, y una vez que hicimos esto vamos a poner un bloque de, de temporal y vamos a poner otro bloque sólido por debajo acá volvemos a poner otro bloque temporal otro bloque sólido y esto acá lo que vamos a necesitar sería un repetidor esto lo vamos a poner de esta forma justo eh, apuntando hacia aquel lado a dos tick y acá al lado de este bloque sólido vamos a poner otro más hacia a la parte de adentro de la máquina en la cual por encima vamos a colocar una gota de redstone y en, eh, justo en la dirección donde está el repeater de este lado vamos a colocar una antorcha de redstone de la cual se va a apagar y acá al lado de la antorcha que vamos a colocar vamos a poner un pistón pegajoso mirando hacia adentro y un pistón normal también mirando hacia adentro que quede de esta forma como están viendo queda justo al lado del vidrio ahora vamos a necesitar del primer pistón este pegajoso que tenemos por acá vamos a necesitar colocar un observador mirando a lo que Sería esa bota de redstone y un observador mirando a lo que sería el bloque de bedrock. Bien, y una vez que estemos acá, desde este bloque de redstone vamos a la parte de abajo y vamos a colocar un bloque temporal y vamos a colocar un bloque de redstone de esta forma y luego pondremos un bloque de slime de esta forma. Ahora de este bloque de slime vamos a colocar un bloque temporal y vamos a colocar dos bloques sólidos hacia la izquierda, dos bloques sólidos hacia la derecha y este lo sacaremos. Acá por cada, pues acá arriba de cada bloque sólido vamos a colocar dos gotas de redstone de cada lado. Y acá de este bloque de slime vamos a poner otro del bloque sólido y vamos a necesitar colocar un bloque de redstone. Este lo podemos sacar y acá vamos a poner un bloque sólido justo por este lado. El cual vamos a poner otro bloque temporal y acá vamos a poner otro bloque sólido acá colocaremos un repetidor en el cual va a un solo tick y acá vamos a colocar una gota de resto y acá de este bloque que está por acá vamos a colocar un repetidor mirando hacia aquel lado un solo tick en el cual de este repetidor vamos a colocar un bloque sólido y al lado de este bloque sólido vamos a colocar un pistón mirando hacia adentro de esta forma, bien y acá de este pistón y el bloque sólido vamos a colocar un bloque temporal y al lado vamos a colocar un bloque sólido en el cual acá vamos a colocar otro más acá vamos a poner un repetidor a 3 Tic, y vamos a colocar dos gotas de resto Bien, desde acá, de este que está por acá, vamos a colocar un pistón pegajoso mirando hacia este lado y un pistón normal mirando hacia abajo. Bien, y de este pistón pegajoso vamos a colocar un bloque sólido por el frente, uno por arriba y tres más hacia este lado. Sería uno, dos y tres, que llegue hasta el soltador eh, que está justo abajo. En el cual, acá del pistón que está mirando hacia abajo, vamos a poner un bloque temporal, vamos a colocar un bloque sólido, vamos a poner. Otro bloque temporal y vamos a colocar un bloque sólido. Esto lo podemos sacar. ya acá lo que necesitamos es colocar gota de restón por acá, por acá y por acá. Y todo por encima de esta parte. Como están viendo que quede de esta forma. Ahora justo por el pistón normal este que viendo hacia abajo. Vamos a colocar un bloque temporal y vamos a colocar un bloque sólido. En el cual acá llevará una gota de restón. Y justo sobre la gota de restón en esa orillita. Vamos a darle clic y se va a poner, vamos a poner un bloque de restón. Acá me faltó poner un pistón pegajoso. Así que justo al lado de este pistón que está mirando hacia abajo vamos a colocar un pistón pegajoso. Bien, y desde este observador vamos a necesitar colocar cuatro pistones normales mirando hacia la parte de las tolvas. Bien, y una vez que pusimos esos cuatro vamos a necesitar colocar un bloque temporal sobre el último pistón y vamos a colocar un pistón de esta forma. Como están viendo esto ha sido empujado. Pero no sea ningún problema, que esto ya lo vamos a arreglar. Bien, y acá sobre este, estos dos bloques que están por acá al lado del bloque de slime, vamos a necesitar colocar un bloque temporal y vamos a colocar uno por debajo. Este lo sacamos y acá vamos a poner tres más: uno, dos y tres. Llega hasta la segunda tolva. Y acá en el último bloque que acabamos de colocar, vamos a poner un bloque temporal y pondremos otro más. Este lo sacaremos. Y en este bloque, eh, lo que sería uno anterior a lo que terminé, este por acá vamos a colocar otro más sólido. En el cual pondremos eh, dos repetidores a un tick. Y acá necesitamos colocar lo que sería una gota de redstone justo por ese huequito donde quedó este bloque sólido acá. Y justo sobre este bloque que está por acá, vamos a necesitar colocar otro más de esta forma y pondremos una gota de redstone. En el cual acá podemos poner un bloque temporal y acá vamos a necesitar colocar lo que sería un pistón mirando hacia arriba, un pistón normal y este lo sacamos. Bien, y ahora nos dirigimos a esta parte de acá arriba y vamos a necesitar colocar lo que sería. Eh, tres comparadores apuntando así a que detecte lo que sería la estorba esta de acá y vamos a colocar tres antorchas de redstone de esta forma en el cual acá de esta parte de donde está por acá vamos a colocar un bloque temporal y vamos a venir dos hacia este lado y esto lo sacamos esto es simplemente para poner eh, bloque sólido así de esta forma. Justo por debajo de lo que sería la antorcha de reston, sí Vamos a poner cuatro en total. Acá le vamos a poner unas gotas de restos de esta forma que tiene que quedar encendida. Acá vamos a colocar una eslava alta justo al lado de este bloque. Y también colocaremos una gota de restos. Y acá simplemente lo que haremos sería colocar 18 bloques sólidos hacia allá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Acá pondremos un bloque temporal y pondremos otro bloque sólido por debajo y este lo sacamos. Acá de lo que sería eh, este slab que acabamos de colocar vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a colocar un repetidor o un tick y esto vamos a llenarlo todo de resto hasta nuestra punta. Si ¿sí? esto tiene que llegar todo hacia acá, incluido este que está acá y acá por la parte de adentro sí, hacia donde está la máquina, vamos a colocar una eh, antorcha resto acá por encima de lo que sería la antorcha justo en el cuadrito ese le vamos a poner este bloque temporal y vamos a colocar un bloque sólido y esto lo sacaremos, bien atrás de este bloque sólido eh, vamos a colocar un slime pondremos dos bloques temporales este lo sacamos y acá vamos a colocar un pistón pegajoso, este lo sacamos y esto quedaría de esta forma, bien del pistón pegajoso vamos a colocar dos bloques sólidos hacia abajo, uno hacia atrás vamos a colocar uno hacia este lado y colocaremos dos más por este lado entonces esto lo taparemos, esto lo vamos a hacer Así de esta forma que quede todo cubiertito, que quede como una pequeña plataforma. Bien, y acá vamos a colocar de la antorcha. Vamos a colocar dos gotas de redstone. Vamos a colocar un repetidor a un tick. De este repetidor que está por acá, vamos a colocar una gota de redstone. Y acá vamos a colocar un comparador mirando hacia este lado. Y le vamos a activar la sustracción. Y acá colocaremos otra gota de resto Acá justo por el lado vamos a colocar un botón. Acá del comparador vamos a colocar dos bloques sólidos y en el segundo vamos a colocar otro más. En el cual acá vamos a poner una vía propulsora justo por este lado. En el cual vamos mirando a lo que sería la vía, vamos a colocar un observador de esta forma. Y acá al lado del observador vamos a colocar lo que sería un soltador mirando hacia el lado de la máquina. Justo por el, lo que sería el lado de este observador vamos a colocar un pistón y por debajo del pistón vamos a colocar un bloque sólido. Bien, y acá lo que vamos a hacer, una vez que pusimos el bloque sólido, vamos a colocar otro bloque sólido por debajo de lo que sería el soltador. Al lado del bloque del soltador, que está justo por debajo, vamos a colocar otro más. Y acá vamos a colocar lo que sería una lámpara de redstone, justo por el lado. En el cual, en este bloque, vamos a colocar una palanca. Y acá simplemente lo que vamos a hacer, podemos poner un bloque temporal. Porque acá vamos a poner una plataformita y esto lo sacamos. Y al lado de lo que sería este bloque que está abajo del pistón, vamos a colocar una lámpara de redstone. Acá sobre el pistón, vamos a colocar un, lo que sería un bloque temporal y vamos a buscar una escotilla de hierro. Y la colocaremos por encima de lo que sería eh, en la parte de abajo del bloque sólido que quede de esta forma. Y acá al lado del pistón en el bloque sólido este del lado vamos a colocar una gota de redstone. Acá de esta lámpara de redstone vamos a colocar un bloque temporal y colocaremos un bloque sólido por debajo. Colocaremos uno más mirando hacia el lado de la antorcha. Y de este bloque que vamos a colocar, vamos a poner otro bloque temporal porque acá vamos a poner otro bloque sólido. Y esto lo sacaremos. En el cual acá vamos a conectar todo con Reston. De esta forma que quede. Acá nos dirigimos a esta parte de acá atrás porque acá vamos. Necesita colocar esto, lo ponemos bloque sólido y acá otro más justo de este lado, en el cual vamos a poner una gota de redstone y acá vamos a colocar un repetido de redstone a un tick hacia este lado. Acá en lo que sería este soltador, vamos a colocar eh, dos bloques temporales. Esto lo vamos a hacer así. Porque acá necesitamos colocar un soltador mirando hacia este soltador. En el cual de este soltador vamos a colocar tres eh, tolvas apuntando hacia este. Luego en estas tolvas vamos a colocar lo que sería tres soltadores mirando hacia arriba. Y acá en lo que sería el primer soltador y en el último vamos a colocar dos pistones. Y por encima también vamos a colocar un pistón en cada lado. De lo que serían los pistones estos que están mirando hacia arriba vamos a colocar un dispensador en cada lado. Bien, de este dispensador vamos a colocar lo que serían cuatro bloques temporales. Este lo podemos sacar. Y acá vamos a colocar un bloque sólido. Este lo sacamos. Acá vamos a colocar un bloque sólido por debajo. Este lo sacamos. Y acá lo que vamos a tener que hacer va a ser: eh, vamos a buscar una vía de estas propulsoras. La vamos a colocar. Uy, justo lo saqué sin querer. Vamos, vamos a colocarlo justo de este lado. Y vamos a poner un observador mirando esa, ese riel. sí que quede de esa forma el observador. Y justo por debajo, acá vamos a colocar lo que sería una antorcha que quede de esta forma. Y acá simplemente lo que vamos a hacer, vamos a colocar eh, tolvas justo por este lado hasta esta parte. Acá vamos a poner un comparador en la primera tolva, justo por debajo del observador, mirando hacia aquel lado. Y perdón acá me he equivocado, perdón acá pido mil disculpas porque acá eh, me equivoqué justo en esta parte. Simplemente lo que vamos a tener que hacer no pasa nada. Y acá me equivoqué sin querer no pasa nada, eh, total esto lo pueden arreglar. De lo que sería este soltador que está por acá vamos a colocar tres eh, eh, tolvas que queden justo en la dirección de este. Y acá vamos a repetir lo mismo, vamos a colocar este pistón acá, vamos a colocar el otro arriba. Vamos a colocar un dispenser mirando hacia abajo, vamos a colocar lo que sería... Acá vamos a colocar un observador mirando hacia aquel lado y acá voy a hacer exactamente lo mismo. ¿sí? Esto ponemos lo que sería el bloque sólido. Acá volvemos a hacer otro hacia este lado. Ponemos este, esto por acá y vamos a colocar esta antorcha por acá. Que quede los dos lados exactamente igual. Y acá vamos a poner otro comparador mirando hacia este lado. Y ahora sí vamos a necesitar colocar una tabla mirando a ese dispensador. Otra tabla mirando a ese dispensador. Y acá lo que van a tener que hacer va a tener que sacar un rato este comparador con esta tolva porque acá lo que vamos a hacer vamos a colocar eh, un cofre justo por esta parte vamos a poner un bloque temporal eh, por esta parte esto lo vamos a hacer así y acá vamos a colocar un cofre justo en el medio si ¿sí? esto lo vamos a sacar y acá vamos a colocar una tolva apuntando a este cofre otra a este cofre y acá sí volvemos a poner el comparador mirando hacia ese lado y hacia ese lado sí que quede justo de esa forma y acá vamos a poner un cofre por encima de esas que estaban por ahí. Bueno, esto qué es lo que es. Voy a dar un poquito de contexto. Esto es un descargador de Shulker. Esta es de la parte donde nosotros vamos a recibir el área de alma y que la máquina va a funcionar así. Bien, ahora nos vamos a dirigir a esta parte justo donde tenemos el primer soltador que está por acá, vamos a necesitar colocar dos bloques temporales porque acabamos de poner un soltador mirando hacia adentro, este lo sacaremos, en el cual acabamos a colocar una tolva apuntando hacia ese soltador y otro hacia este, y acá a este lado vamos a colocar una y dos tolvas justo de esta forma, y colocaremos una tolva apuntando a esa. Ahí acabo de poner el pal de textura del resto para que ustedes lo vean, como están viendo la flecha está de esta forma para que se den una idea. Y acá vamos a colocar lo que sería un bloque temporal. Otro más, este lo sacamos y acá vamos a colocar. Una tolva apuntando a ese bloque temporal y pondremos otro bloque temporal más. Y acá colocaremos otra tolva. Esta lo sacamos y colocaremos un cofre justo por este lado. Justo por esta tolva que está por acá, vamos a colocar un soltador mirando hacia arriba. Y acá sobre lo que sería la primera tolva, vamos a colocar un pistón y al lado del soltador también otro pistón. En el cual acá en la primera tolva al lado del cofre, vamos a poner un comparador en cada lado. Y acá vamos a hacer. Eh, vamos a poner un bloque sólido justo por acá y otro por al frente del comparador que quede de esta forma. Y acá arriba de estos bloques que vamos a colocar, vamos a colocar una vía en cada lado. Y acá en el frente, vamos a colocar también lo que sería un bloque más sólido. Y acá por debajo de los bloques sólidos que vamos a colocar, vamos a poner una antorcha de esta forma que queden prendidas. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer, vamos a colocar un observador mirando esa vía y otro observador mirando esa vía. Ahora colocaremos un dispensador justo por la parte de atrás de los observadores, mirando hacia abajo, en el cual que arriba de cada pistón vamos a colocar lo que sería un pistón más, ¿sí? que quede los dos lados así. Esto también es otro descaro de Shulker, pero ya voy a explicar bien para qué funciona todo esto. Acá, un pequeño detalle de algo que me olvidé, van a tener que colocar lo que sería una tolva apuntando este dispenser y otra apuntando este dispenser. Y le pondremos un cofre por encima. Bien y acá de este bloque de redstone que está justo de este lado. Donde veníamos pensando, Vamos a colocar tres bloques temporales hacia el lado donde están los comparadores. De esto y vamos a sacar estos dos. Porque acá vamos a colocar un pistón pegajoso. mirando hacia donde está el bloque de redstone. Este lo sacamos. Acá vamos a colocar un bloque de slime. Y por encima vamos a colocar un bloque de redstone. Bien, y a ver cómo hace, vamos a coger un poquito esto. Porque los pistones, como están viendo, están extendidos. Lo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que correrlo justo hacia el lado. Esto lo tapamos. Y esto simplemente lo sacamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar lo que sería la parte que une todo para que ya la máquina está casi lista. ¿sí? Entonces vamos a agarrar eh, bloque de arena de alma. En el cual en el primer pistón, este que está por acá, vamos a colocar el primer arena de alma. Y desde este que está acá, vamos a contar 8 hacia allá. Sería, entonces serían 8 más allá. 9 en total, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como están viendo, esto queda a 2 bloques de distancia. Lo que sería esta parte. Y acá lo que vamos a hacer, vamos a colocar un bloque temporal al lado de este de almas. Vamos a colocar un bloque sólido por debajo. Este lo sacamos. Entonces, una vez que tenemos este bloque sólido, lo que vamos a hacer, vamos a poner un bloque sólido así. Y vamos a colocar uno por abajo y uno por este lado que quede de esta forma. Y acá de este lado, vamos a colocar dos bloques más sólidos. Y de este lado vamos a colocar un bloque más sólido y vamos a poner un bloque temporal. Porque acá vamos a colocar otro más. Este lo sacamos. Y acá justo en este bloque que está abajo del arena. Vamos a colocar un repeater eh, apuntando hacia este lado. A un tick. Acá justo en lo que sería el lado de este bloque sólido. Eh, que está de este lado. Vamos a colocar lo que sería. Un pistón mirando hacia adentro hacia donde está la arena de almas. Vamos a colocar dos gotas de reston. Acá de este lado vamos a colocar tres gotas de reston. Y perdón acá para, me he equivocado porque acá te sería un bloque sólido más arriba. Si este lo vamos a subir uno más, estos son dos y uno de este lado. Y acá pondremos otro bloque temporal y acá pondremos otro sólido más. En el cual esto llevará de esta forma así. Y acá, a la, eh, en lo que sería esta última gota de resto que pusimos, vamos a colocar un pistón normal mirando hacia arriba. Y por debajo vamos a colocar lo que sería un pistón peajoso mirando hacia este lado. ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer, vamos a colocar lo que sería una antorcha de redstone. Justo en este lado por acá, en el primer bloque sólido al lado de la arena de almas. Y acá de este pistón que está mirando hacia esta arena de alma, vamos a, eh, a poner arena de alma, que serían 10 en total. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y te tiene que llegar justo acá, ¿sí? Significa que si esto está bien, que te llega de esta forma, significa que esto está sincronizado con eso. Que no hay no te falta ningún tipo de bloque. Bien, y acá vamos a tener que colocar lo que sería del primer bloque sólido este que estamos teniendo por acá, en la parte de adentro de esta caja. Vamos a tener que colocar un pi eh, tres pistones, uno as eh, así de esta forma, este, mirando hacia arriba y acabo necesito colocar justo por debajo de los vidrios esto que tenemos del lado donde está todos los repeaters y los observers. Vamos a colocar lo que serían dos bloques de arena más por debajo. Y vamos a colocar este por acá, así que quede un huequito entre medio del pistón y en el alma. Y esto queda así. Y esto simplemente lo que hacemos, colocamos esto de esta forma. Entonces ahora voy a explicar eh, cómo cargar esto esta máquina. Primero que todo. Para luego sí ya decirte cómo hacer. Pero antes que nada me olvidé que acá, mira, justo eh, estoy por acá. Vamos a acomodarlo. Eh, en esta torba que está por acá vamos a necesitar colocar lo que sería un cofre. Porque acá es donde ya salen las estrellas. Eh, entonces esto vamos a colocar un cofre de esta forma. Y acá es donde ya vendrían todas las estrellas. ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este momento va a ser. Esta máquina tiene dos formas de usarse. ¿sí? Presten mucha atención porque esta es una de las partes más importantes de esta máquina. Para que funcione bien y no lo haga renegar. Acá yo tengo eh, una shulker de cabeza de wither y una shulker de arena de almas. En la cual esto es bueno. Si no tenés shulkers, no hay problema porque hay una forma un poco cutre, la verdad, de cómo activarla, pero se puede, ¿sí? así que no sean problema porque ahora les voy a explicar. En el caso que tenga una buena granja que te genere bastante o sos de dejar mucho FK y tenés shulkers, listo, ahora te enseño cómo hacerlo. Simplemente lo que hacemos, vamos a colocar justo por encima de todo esto, vamos a colocar una shulker ya llena directamente y como están viendo, acá van a pasar las la de wider. Y acá en este cofre vas a colocar toda la shulker que vos quieras de cabeza de Wither, ¿sí? Entonces esto es lo que va a hacer, va a absorber todo y va a ir dispensando continuamente mientras funciona la máquina. Entonces vos todo lo que quieras farmear directamente lo dejas y ya estaría, ¿sí? Y acá te van a venir las yulker vacías. Entonces ahora nos vamos a dirigir a este lado porque acá vamos a necesitar colocar eh, también de este lado, pero este lado de arena de alma, y ¿sí? Esto lo vamos a colocar una shulker de arena de alma, esta vamos a colocar otra más. Y acá esto también, lo van a llenar de, de shulkers, de arena de almas. O en el caso que ustedes no, tiene, no tengan arena de almas, que no lo recomiendo porque eh, esta máquina gasta bastante de arena de alma, eh, yo diré que sí o sí utilicen lo que serían shulkers. Porque son dos descargadores que hacen que esto se complete todo continuamente. ¿sí? Si no, acá lo que podrían hacer es colocar varios cofres eh, apuntando con tolvas eh, justo a lo que serían estos soltadores así para que esto se vaya cargando continuamente sí pero no no o sea yo recomiendo 100% que lo llenen con estos calores de shulker porque si no vas a renegar pero bueno tenés esa forma de hacerlo manual por, esa, por esas casualidades emergencia que necesites ya entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a venir a este primer soltador vamos a colocar toda arena de armas por acá vamos al soltador de lado acá ya está llenando lo vamos a llenar en esta tolva que está por acá lo vamos a llenar esta tolva por acá también y esta tolva por acá también como están viendo, esto va a quedar absolutamente todo lleno y la máquina, entonces, ya de lo que sería la arena de armas, quedaría completamente eh, llena. Y acá, si nosotros vamos a observar vamos a darnos cuenta que está absorbiendo este lado y este lado para que la máquina no le vaya a faltar. Esto yo le aconsejaría que esperen bien que se cargue completamente, porque si no, eh, si no puede empezar a dar como trabaditas, porque si no, la, la, la tolva no va a dar abasto. Ya que esto es por dos, porque entras desde acá y entras desde ese lado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora nos dirigimos de este lado porque acá vamos a necesitar hacer lo mismo pero con las cabezas de Wither. Ya le voy a enseñar para los que serían que no tienen surga de cabeza de Wither. Entonces lo que vamos a hacer acá vamos a colocar, acá ya se ha llenado por ejemplo, pero acá lo pueden llenar también, por ejemplo, esta torba acá abajo del sol, al lado del soltador y este también lo vamos a llenar. Y acá presten atención porque si esto no está lleno le va a dar problemas. Esto lo que yo le aconsejaría es que lo llenen de cabezas directamente. Esto es más que todo para el que tiene shulker, porque si no tienes shulker ya te voy a enseñar una forma que no hace falta que llenes esto. Esto lo vamos a llenar todo de cabeza de Wither, esto también lo vamos a llenar de cabeza de Wither. Este también lo vamos a llenar. Este también, todo lo que sería esta parte lo vamos a llenar absolutamente todo, esto por acá y esto y esto también lo vamos a llenar. ¿sí? Esto lo vamos a llenar todo porque ahora lo que vamos a hacer, que por ejemplo acá se van a empezar a venir después venir las de Wither, esto también lo vamos a llenar. Tenemos que ya todo el circuito, tenemos que llenar porque si no la máquina va a empezar a tra eh, eh, un poquito de, 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 que se va a trabar. ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar todo esto por acá, todo esto por acá y vamos a colocar todo esto por acá. Si ¿sí? en cada soltador vamos a llenarlo absolutamente todo. Para que no tengamos ningún tipo de problema, como están viendo, acá ya se está empezando a llenar. Miren, como están viendo, si sí, está llenando todo. Acá esta tolva también la vamos a llenar. Y todo esto también lo vamos a llenar. ¿sí? Esto que quede completamente lleno. Entonces, esto lo que va a hacer es que esto va a comparar. ¿sí? Entonces, nosotros podemos prender y apagar aquel lado. En el caso que ustedes no tengan la, lo que sería el shulker llena de cabeza de Wither, bueno, por ejemplo, acá no se había llenado, lo vamos a llenar. Acá hay una forma se lo, sí, pero no lo aconsejo porque a veces, bueno, se te traba, sí. No es que va a salir las 4500 estrellas por hora porque si no, no tiene la velocidad para absorber todo eso. Acá lo que puede hacer es colocar eh, arriba de este soltador, de esta tolva y de esta, puedes colocar, lo puede hacer de esta forma también para que sea a doble de velocidad. Puedes colocar cofres así, ¿sí? vas a colocar unos cofres así, en el cual acá sí, ya puede poner vos, que sé yo? por ejemplo, tengo un stack, eh, mínimo necesita 3 stack mínimo, mínimo necesita 3 stacks, entonces lo que vas a hacer, va a colocar esto así, porque si no la máquina no se va a activar, sí o sea, la máquina va a entrar, esto tiene una protección, en el cual eh, cuando ya no hay más cabeza de Wither, deja de tirar, o sea, simplemente la máquina se para, entra en protección y no te va a seguir arrojando arena alma por ahí. Bien, yo no, que tengamos todo listo. Simplemente lo que vamos a hacer acá, lo, ya lo podemos activar. Lo único que acá a veces se suele romper acá, sí, es porque la arena de alma está mal acomodada. Original el mapa viene así: lo que sería esto hasta acá. Esto yo le aconsejaría que pongan eh, bien la arena de alma acá, que no le pongan en este vídeo, porque originalmente dice que si lo ponemos acá está bien, pero a veces se suele romper. Entonces, si se le llega a pasar eso, no pasa nada, no se asusten. Y si la máquina se llega a trabar, que no funciona, Recuerden que siempre este es como el protector que tiene. Si ¿sí? vuelven a acomodar el, el slime con el bloque redstone, bien. Y ahora estaba controlando la máquina y estuviera todo bien. Eh, ya, una vez que acomodamos todo el pistón y todo eso de ahí, simplemente lo vamos a hacer: vamos a agarrar uno de arena alma o lo agarran directamente de acá desde el soltador este que está acá. Y nada, vamos a activar la palanca. Esto se va a prender y simplemente vamos a colocar arena justo sobre la trampilla. La vamos a, a poner bloques y esto se va a ir poniendo un Wither atrás del otro. Miren qué belleza realmente. Eh, esto lo vamos a dejar acá un ratito. A ver lo vamos a dejar con el Carpet para que ustedes lo vean bien. Player, eh, Soy Peewee, Use Continuous. Esto ahí está por si alguien usa Carpet. Eh, esto lo que va a ir haciendo la máquina directamente va a ir colocando toda la arena de almas. ¿sí? Y esto va a ir continuamente a su velocidad y esto va pasando absolutamente todo. Cuando no tenga más cabeza de Wither o no tenga más arena de alma se va para automáticamente la máquina. Como están viendo, los Wither mueven extremadamente rápido. Ya cuando llega a los 24, ahí están viendo que ya acaba de llegar porque la barra empieza a bajar muy, muy rápido. Entonces acá lo que vamos a encontrar aunque que por ejemplo acá esto va a ir absorbiendo todas las cabezas de Wither. Por ejemplo, por acá. Acá esto va a ir. Directamente cuando ya la que no le quede nada, esto se va directamente descargando, así que nada. Y como están viendo, esto se va cargando continuamente. Por eso digo que hay que cargarla bien, porque si no la máquina se va descargando y se va trabando, si ¿sí? Al no tener que comparar acá porque no le llegan ítems, porque acá no le está saliendo, se va a parar y no se va a activar allá, ¿sí? Entonces esto lo vamos a dejar un par de segunditos. Como están viendo, ya hay 35 estrellas recién. Lo acabamos de prender esto, que la verdad es bastante bien y bueno esto nada esto lo pueden utilizar también acá se podría hacer lo que sería una granja de rosas wither que de hecho si quieren que lo haga déjenmelo en los comentarios dejen ese buen like suscríbanse que me ayudan un montonazo para ayudarme darme cuenta que realmente lo quieren y hacemos una 2x1 ¿sí? así que bueno mis pan acá yo de, de modo espectador me voy a despedir de ustedes eh, espero que le haya servido un montón el tutorial. La verdad estoy muy agradecido por el apoyo que está teniendo el canal. Recuerden que hay tutorial a que te lo dejo en la etiqueta de lo que sería hacer perímetros completamente. Y no olvide que hago directo todos los días por Twitch. Que la verdad agradecería un montón que estés por ahí porque falta poco para lograr el partner. Así que lo agradecería muchísimo que me haga el, el aguante y me hace mucha ilusión de que este canal siga creciendo con el apoyo de ustedes. Así que muy agradecido nuevamente como siempre de que haya llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.